del estado de Colima resurja, que se puedan salir esos jóvenes de ahorita de las malas compañías, como lo decimos, y que por medio del deporte y el fútbol pues hagan este proyecto trascendental para que en un momento dado podamos tener una franquicia de mejor envergadura en el municipio, ¿no? Obviamente vamos a iniciar con esta franquicia de tercera división, un proyecto profesional, y desde el día de ayer ya estamos entrenando ya en las instalaciones que muy amablemente el ayuntamiento de Cuauhtémoc, gracias a Gabriela, que ha sido un factor fundamental para que Grupo Inger se pueda establecer aquí en el municipio. Ya desde ayer tuvimos la presencia de 30 jugadores de la región, algunos otros foráneos que ya venían como parte del proceso que ya venimos realizando, y pues obviamente invitar a los medios de comunicación a que pues conozcan lo que es el proyecto del Grupo Inger, que ahorita tenemos la posibilidad de tener hasta 3 franquicias en la tercera división. Pues, ¿cuál es el meollo o el negocio de esto? Es que por medio del deporte podamos establecer convenios deportivos con equipos de primera división, tanto nacionales como del extranjero, y que los jugadores vean en Grupo Inger una vitrina para poder emigrar y demostrar su talento en esferas completamente más altas, ¿no? Obviamente que esto no es un proceso de la noche a la mañana, es algo que se tiene que fundamentar bastante bien en cuestión de su proceso de metodología de entrenamiento, todo lo que se conlleva, que gracias al cuerpo técnico de Inger Cuauhtémoc, pues lo vamos a desarrollar para que en un momento dado, como se los digo, ahorita que estamos iniciando, que estamos poniendo la primera piedra, que vamos a presentar los colores que van a representar al equipo, pues que quede como manifiesto que en algún momento pueda haber un talento de la localidad emigrando a los clubes importantes del país y, por qué no, del extranjero, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, conocer que ustedes que son de la localidad sientan el equipo parte de, es algo que sí hemos sentido de la gente de aquí de Cuauhtémoc, que desde que buscamos el acercamiento con las autoridades, con el Club San Jerónimo, con los diferentes patrocinadores y gente del fútbol, siempre hemos tenido ese apoyo fundamental que se necesita para cualquier proyecto, porque desafortunadamente solos no podemos, ¿no? Es algo que Grupo Inger sí ha manifestado, que necesitamos de todo el apoyo de toda la gente, que se sumen los patrocinios, que se sume la gente del fútbol, que tengan un espectáculo cada 15 días importante, porque como yo se los comento, el evento que conlleva el fútbol en la unidad deportiva de Cuauhtémoc va a ser una fiesta para toda la comunidad, desde del más chiquito hasta el más grande, que puedan ir a deleitar del fútbol, y también que puedan encontrar ahí un esparcimiento cada 15 días, algo diferente, que normalmente en las grandes esferas o en las grandes ciudades se maneja, desde que puedas entrar 2 horas antes al estadio, que haya diversión, brincolines, un sinfín de cosas que los niños puedan utilizar, y que vayan creando esa parte de que le digan al papá, va a haber partido del equipo, vamos a ver el partido, pero también voy a divertirme, ¿no? Eso va a ser importantísimo que se adopte, eso va a ser importante que la gente lo vea como una feria, como una verbena cada 15 días, y como plato especial, el partido de fútbol, ¿no? Que vengan equipos de otros lados para poder estar con nosotros y que de una u otra manera puedan darse a conocer, y que de aquí, como les digo, la parte fundamental de todo eso, que el talento salga y que mire a los equipos importantes, ¿no? Creo que ya llega nuestra presidenta. ¿Qué días serán los juegos? Ahorita los partidos tenemos tentativamente a excepción de que la rama nos lo autorice, 6 de la tarde en la unidad. ¿Dónde serían? Adelante. Perdón, buenas tardes. Serían los juegos en la unidad deportiva Cuauhtémoc, aquí, a la entrada del municipio.
Y como le repito, o sea, que la gente sienta esas ganas de ir a la unidad a ver el fútbol, ¿no? Bienvenida, Gaby. Gracias. Una disculpa. No, bueno, bienvenida a nuestra presidenta municipal, nuestra amiga Gaby Mejía, por favor. Gracias. Entonces, a grandes rasgos, como les comento, eso es lo que el grupo Inger, dentro de lo que es el deporte, está buscando en el estado de Colima. Dentro también de nuestra organización se encuentra una promotora de eventos con espectáculos deportivos y artísticos, y eso también va a agregar que en un momento dado se puedan tener algún evento de esa índole, pues para aquí, para la comunidad, ¿no? En alguna fecha que no sea dentro del carnaval o dentro de la cabalgata, lo que normalmente aquí se maneja, para que en un momento se vaya esto familiarizando, ¿no? Que se vayan creando fuentes de empleo, porque eso es importante mencionarlo. El grupo llega, pero pues llega solo, y necesitamos gente de acá que nos pueda apoyar en los diferentes eventos que se van a realizar, ¿no? Entonces ahí también esa es una de las partes que tenemos contemplado. Y a fin de cuentas, pues vernos en la cancha con el partido inaugural, esperamos traer un equipo filial de un equipo de primera división para el partido inaugural. También dentro de los escenarios previo al inicio del torneo, tenemos contemplado hacer un cuadrangular con otros tres equipos de la rama de la tercera división, o posiblemente alguno de la Liga Premier de segunda, que eso también va a empezar a dar de qué hablar, para que la gente se vaya familiarizando con lo que es el espectáculo del fútbol profesional aquí en el municipio de Colima, ¿no? Entonces, por mi parte, agradecerles a los patrocinadores que son pieza fundamental de esto, el municipio por encargo de Gabriela, que creo que le va a las Chivas y le gusta mucho el fútbol. Vamos a hacer todo lo posible por traer un equipo representativo de ese club. Aprobado. Para que, creo yo, que sea algo importante para el municipio, y de ahí arrancarnos. Esto no es un proyecto de un año, esperemos permanecer muchísimos años aquí en la localidad. Esa es la finalidad, eso es lo que pretendemos como marca, y que Inger se mencione en el municipio y en el estado como una de las nuevas plataformas para el proyecto deportivo y de espectáculos en todo el país, ¿no? Agradecerles también importante los padres de familia de los jugadores que ya se presentaron a entrenar, que pues hoy tiene que cambiar la mentalidad de todos ellos, porque esto se vuelve más competitivo, de mayor exigencia. El fútbol profesional no es fácil y requieren estar al pendiente de muchos aspectos, pero uno fundamental, la disciplina, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros sí mencionamos como parte de nuestro proyecto, que todos los jugadores tienen que estar estudiando. Esa es una de las partes fundamentales, así sea algún oficio, así sea una carrera técnica, una situación en línea, pero todos nuestros jugadores tienen que estar estudiando. Es muy importante, porque si no son futbolistas profesionales de trascendencia, que de perdida se puedan desarrollar en la comunidad sin ningún problema, ¿no? Y también, pues, alejarlos de las malas compañías, ¿no? Y van a ver jóvenes en la plaza, van a ver gente nueva, ya con la playera del equipo, y que también la gente ya va a ver puntos de venta para que puedan adquirir su playera y que se la pongan, porque eso va a ser importante, que todo Cuauhtémoc sea Inger. Ese va a ser nuestro eslogan, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué representa el logo? Platíquenos. Mira, el logo pues representa Cuauhtémoc, ¿sí? En la parte de arriba, la caña, que en esta zona creo que es una de las circunstancias de mayor que se maneja. Los colores en azul creo que son institucionales del municipio, el rojo también, que también forma parte de. Entonces, creo que llegamos y nos enchufamos en muchos aspectos, ¿no? Nada más el tema de poder combinar todas esas circunstancias del municipio, de la caña, de los colores y todo eso, creo que desde ahí ya vamos ganando, y que la gente también vea en Inger Cuauhtémoc que es propio, ¿no? Eso
fue un, es una parte de pertenencia, como lo mencionas, que es importantísimo en cualquier lado, ¿no? Entonces, gracias. Dale. Gracias.